Bye bye. Bye bye. De 12 a 2 de la tarde y de 8 a 10 de la noche. Se van a encontrar con el Parque Gulliver. Este es un proyecto del artista fallero señor Manuel Martín en colaboración con el arquitecto valenciano Rafael Rivera. Thank you.
Seguidamente a la derecha pueden observar el Palacio de las Artes Reina Sofía. Cuenta con numerosas características, pero la más importante a destacar es la siguiente. Si se fijan, la parte de arriba que tiene forma de pluma y cubre la cúpula del Palacio de las Artes, aunque parezca increíble, tan solo tiene dos puntos de apoyo. El primero lo pueden localizar en la parte inferior derecha del palacio. Y el segundo, en forma de cuña, queda en el centro de la cúpula, con lo cual, desde el punto de apoyo central hasta el final o punta de la pluma, queda completamente en el aire, es decir, en voladito. Tienen Legisferic. En él se proyectan películas documentales en dos dimensiones, en tres dimensiones y en formato IMAX. Legisferic, también llamado o conocido como el ojo de la ciencia, se inauguró el 14 de abril de 1998. Tras Legisferic se encuentra Lumbracle. Lumbracle es el parking de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y la parte de arriba, un jardín mirador de 300 metros de longitud.